Esto que has escuchado se llama Verónica y es un tema de Bert Jansch, que es nuestro guitarrista acústico escocés favorito y al que ya le hemos dedicado unos cuantos vídeos en el canal. Es un tema de su primer disco de 1965 y es un instrumental con una sola guitarra, pero que tiene este tipo de arpegios que genera una especie de bucle místico y repetitivo en el que parece que vayas a caer en trance con la guitarra. Y además el tema tiene una sensación rítmica un poco extraña, y eso es por dos motivos. El primero es porque está en 3x4, y el segundo es porque tiene un patrón rítmico de notas graves que está todo el tiempo sonando por debajo, que es este. Que dan al tema una sensación rítmica y empuje bastante especial. Así que lo que vamos a hacer va a ser ver algunos de estos bucles repetitivos, y el primero en concreto que lo repite 4 veces en la canción es este. Si quieres tener el PDF con los tabs detallados de todo lo que vamos a estar explicando en este vídeo, puedes conseguirlo en los enlaces de la descripción. En este primer bucle, como en todo el tema hemos dicho, está sonando unos graves que están ahí y empiezan antes del compás. Así que antes de, en la cabeza tendría que estar contando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pues antes del primer golpe ya tengo que dar a la sexta cuerda al aire. Por cierto, estoy con la cejilla en el traste 4. Bert Jansch en la grabación original también lo tiene, no sé si en el 4 o en el 3, yo lo he puesto en el 4. Y eso, empiezo con sexta cuerda al aire, afinación estándar, estas cosas que tiene Bert Jansch que muchas veces parece que hay una afinación alternativa porque todo suena muy mágico, pero nada de nada, es afinación totalmente estándar. Con aquí cejilla en el traste 4. Empiezo haciendo 1, 2, 3. Así empieza. Empiezo antes del golpe y sobre el golpe tengo que estar aquí en el traste 2. Y lo que voy a hacer va a ser en ese traste 2 tocar la quinta cuerda y también la segunda cuerda. Y ese es mi inicio. En la segunda cuerda hago un tresillo que sería cuerda al aire, ligado, lo que pasa es que va a ser con esta también puesta. Y primera cuerda al aire. Eso sería 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Si estás empezando con la guitarra o llevas poco tiempo, puede que todo esto técnicamente te sea muy complicado. Así que para iniciarte de una forma más relajada y con orden, te recomiendo que vayas a nuestra web chachiguitar.com y le eches un vistazo a nuestros cursos. Ya me queda muy poco para acabar mi primer patrón de 3x4, que sería en completo este. Así que, como hemos dicho, ahora, aquí dedo 3 y la cuarta cuerda, ya tengo. Ese es mi primer patrón. Ey. Lo que pasa es que solamente lo tengo que tocar una vez. La segunda vez, si yo estaba poniendo aquí el dedo 1 y el dedo 2, para la segunda vez voy a mover el dedo 1 aquí y aquí poner el dedo 4, y así tener. Ese es mi segundo patrón de 3x4.
he hecho estas dos cuerdas juntas en el traste 3 y en el traste 5. Estoy hablando trastes contando con esto como 0. Toco la primera cuerda al aire. Vuelvo aquí al traste 3 y como hacía en el final del primer patrón, si junto el 1 y el 2, ya tengo mi primer bucle, es el que más se repite en todo el tema y el más importante, todo junto, 1, 2, 3... Ahora, un poco más rápido. Este bucle ya en sí mismo es divertido de tocar, es un reto porque suena extraño, tiene esa sensación rítmica con los bajos que parece que algo está fallando o puede fallar en cualquier momento, pero hay que mantenerlo firme y ya solamente con tocar esto yo creo que es bastante entretenido, pero aún así vamos a ver alguna variación para poder optar por dos patrones. El primero era este, ahora el segundo es muy parecido técnicamente porque como el tema tiene que estar todo el tiempo manteniendo ese bajo constante, haciendo el dibujo de... Realmente la mano izquierda tampoco puede moverse mucho, tiene que mantener eso. Así que vamos a hacer el segundo patrón, que es este. Empiezo muy parecido a antes, solo que en lugar de ir a la segunda cuerda, en el primer patrón hacíamos, pues ahora hacemos en la tercera, el ligado va desde el 0 en la tercera, segunda y abajo la segunda cuerda. Ahora, para acabar el patrón, toco aquí traste 4 y cuarta cuerda al aire. Eso sería 1, 2, 3. Igual que antes movía y desplazaba, ahora lo hago, pero en estas cuerdas. Antes era en la segunda, pues ahora es en la tercera. Así tengo mi segundo patrón de este dibujo, de este bucle. Cuerda al aire, antes de empezar el compás. Inicio el compás y aquí vuelvo a la tercera cuerda traste 4 y hago, ya tengo. Ese sería mi segundo bucle. Es una especie de variación del primero, en el que en lugar de utilizar la segunda cuerda, estoy utilizando la tercera cuerda, así que tendría el primero. Segundo. Primero. En el tema original, Bert Jans tiene 4 o 5 bucles de este estilo para ir repitiendo y estar en trance bastante tiempo. Estos son solamente dos ejemplos, yo diría que los más representativos. Luego hay bastantes más, por ejemplo, uno muy sencillo y que emplea no acordes, pero sí varias notas a la vez, varias double stops, notas juntas, sería este. Mismo que antes, solo que ahora, después de mis dos notas iniciales, tiro en la cuerda 2 y 3 y luego la primera al aire.
Y como siempre acabo con la cuarta cuerda al aire. Y lo mismo aquí. Sería esta figura y esta. Traste 3, 2, 3. Con estos dos o tres ejemplos ya tenemos para ir practicando con este tema Verónica de Verjans, con la idea de conseguir el objetivo de sonar como un bucle perfecto místico en el que suena todo tan bien que no importa que estemos 2 minutos o 15 minutos tirando de arpegios y de patrones, porque esa es la idea de este tipo de tema, es para quedarse dando vueltas y dando vueltas, y yo por lo menos lo disfruto y espero que tú también. Si todo esto te está gustando, pero puede que te parezca demasiado complicado si llevas poco tiempo con la guitarra, te recomiendo que vayas a nuestra web chachiguitar.com y le eches un vistazo a nuestros cursos. Pues si estás empezando con la guitarra, si necesitas ayuda con los ritmos o para tocar con los dedos, o si te quieres iniciar en algún estilo como por ejemplo el blues o el blues acústico. Échale un vistazo a nuestros cursos y nos vemos en el próximo vídeo.